Hola amigos de YouTube. ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Soy Anonymous503. Y en este día les vengo a hablar, acerca de las campañas políticas, que ya dieron inicio de forma legal. Pero como los mismos de siempre les valió verga la ley, mejor quiten el video, que esto no es para ustedes. Continuemos. ¿Qué es lo que se vienen en estas campañas? Primero, las páginas fakes. La propaganda sucia. La pinta y pega de los mismos de siempre. Esa asquerosidad, que cuando caminas por las calles, tienes la cara de Calleja, y de Hugo en tu cara, y lo único que piensas, es en orinarte en ella. Los medios de comunicación de mierda, con sus comerciales de caca, y spots malos, que lo único que piensas, es en apagar la televisión, porque orinarte en ella, mejor ni lo hagas. Veremos el montón de aviones, con la palabra, trabajo para tontos, porque solo un idiota pensaría que Carlos Calleja, traería inversión para los salvadoreños, y no para su empresa. Porque si no, con todos sus recursos, ya lo hubiese hecho. Un montón de pendejos, con sus camisas, corriendo por todas las calles gritando. Calleja presidente. Hugo presidente. No al bachiller corrupto. Nayib corrupto. Para luego irse para San Salvador, y tomarse fotos en los lugares que remodeló Nayib corrupto. Disfrutando del lugar que remodeló el bachiller. Algo que sus candidatos, en sus asquerosas vidas, se tomarían la molestia, en invertir lo del pueblo, para el pueblo. Pero sus casas, ni se diga, que parecen de actores de Hollywood. 30 años de nada. Solo para llegar a esto. Que un nuevo partido, nos diera la esperanza, que antes necesitábamos. ¿Cuántos años de retraso? Pueblo salvadoreño. Debemos estar alerta. La guerra ya comenzó. Y los areneros ya salieron con sus pendejadas. Que José Valladares, pagó por virus. Pero a mí no me llegó ni un centavo. Quiero mi dinero, XDXD. Areneros. Acepten su realidad. Tony Saca fue de su partido. Son 20 años de arena, no 15. Gana, ni una vez ha tenido presidente de la República. ¿Piensan que somos pendejos, o qué? Neto Mason, es un pendejo, y quiere arruinar la inversión del pueblo. Las demandas judiciales contra Nayib, son porque ustedes mismos, lo están demandando. Y porque el hijo de puta del fiscal, es una completa prostituta. Sin ofender a las prostitutas, ellas sí merecen más respeto. Las radios. Las redes sociales. Estarán repletas de mierda. Pueblo salvadoreño. Nayib Bukele, estará en su gira, comenzando desde la Unión. Yo creo que es para llevar un orden, y ir en cada departamento. Sin pinta y pega, demostrando que para ganarse al pueblo, no necesita ensuciar las calles. Sin propaganda sucia. Con propuestas, que él considera capaz de hacer. No como otros pendejos, que prometen pero no lo cumplen, o otros que no proponen nada. Y se dedican a saltar, y a arrojar camisas a la basura. ¡Qué buenas propuestas, ¿no? Arrojar camisas para todos. Damas y caballeros, me despido. Espero estén despiertos, y preparados para la guerra. Y José Valladares, quiero mi dinero. Yo vi el en vivo. Espero no olviden dejar su like, y compartir el contenido. Suscríbete para saber más.
Nos vemos en la próxima. Adiós.